Todos están súper invitados a vernos todas las noches en el canal Caracol, Pasión de Gavilanes. No se pueden perder esta gran producción y espero que la disfruten. Bueno, mira, yo lo que he recibido hasta el momento y me puedo dar cuenta cuando escucho a mi familia es como esa alegría. Entonces siento que llegó en un momento ideal, ideal porque Pasión de Gavilanes dejó huella en los corazones y eso es lo más lindo de esta producción, más allá de los premios, más allá de los reconocimientos, es eso que dejó en los corazones de cada individuo que vio esa producción. Y lo que percibo es eso, como una emoción, como una alegría. Incluso hay gente que no tuvo la oportunidad de verla y que conozco y me dicen, la estoy viendo, me tienes viendo Pasión de Gavilanes. No, y me hablan, no, tremendo, se armó una pelea en el bar. ¡Wow! Este señor, no, es impresionante la emoción y la euforia de la gente. Entonces siento que llegó en un momento muy apropiado para por lo menos llevar ese entretenimiento y esa alegría a cada hogar. Gente muy linda que me dio la oportunidad de conocer esa producción. Hay alguien que quiero muchísimo, que lo llevo siempre en mi corazón, que siempre lo voy a recordar, que es Juan Sebastián Aragón. Estamos súper perdidos, pero yo a ese hombre lo admiro y lo amo profundamente. Fue alguien muy importante para mí, fue mi compañero, fue mi partner, fue mi amigo. Fue un gran amigo. Eso me deja en el corazón, me deja en el corazón hace dos días yo me vi y lo que yo pude percibir al verme fue como ese sentimiento de gratitud. En ese entonces, cuando grababa esa novela y la veía, como que no era yo consciente de este gran trabajo que estábamos haciendo todos y de lo que ese trabajo generaba en la gente. Y hoy lo recibo con esa gratitud, con esa alegría, y me da nostalgia, pero del bonito, o sea, no es tristeza, es nostalgia, como que lo recuerdo con mucho cariño y en el corazón me dejó eso, seres muy lindos que me dio la oportunidad de conocer, eso sobre todo, Rodrigo Triana también, que lo adoro y lo admiro profundamente, Natasha, Michelle y yo hicimos un dúo muy, muy, muy especial. Había mucha generosidad entre nosotros y por eso yo creo que logramos escenas tan sentidas, tan reales, aunque las primeras, yo ahí todavía no había confianza, yo no sé cómo hice esas escenas, de hecho yo la vi el otro día y dije, uy, no, yo me acuerdo de ese día con toda esa gente y yo ahí en pelota prácticamente, fue súper incómodo, pero ahorita me estaban haciendo otra entrevista y me preguntaron acerca de la ropa, que cómo yo me sentía con la ropa. Y bueno, es que pues soy actriz y cuando tú eres actriz, hay un momento en que uno, en la ropa ni el maquillaje, y tampoco he sido así, o sea, yo, a mí me gusta cuidarme, me gusta verme bien, pero no me considero en ese nivel de vanidad, de que me maquillan y estoy mirándome la ceja o a ver si el pelito se me paró o si esto está, no, yo me concentro en lo mío. Y ya ahí no es Sharik, en ese momento ya no es Sharik, es Rosario Montes, es un personaje. Bueno, mira, esta creación de Rosario Montes fue sin duda alguna libreto, un gran libreto, impecable, perfecto. Para mí fue un gran reto este tema que no, desde un primer momento nos dijeron, por favor, respetemos el trabajo de los demás.
No se pongan a improvisar, no me cambien una coma, no me cambien un punto, no me cambien una palabra, nada. Para mí fue un gran reto porque no es lo mismo aprenderte una idea y tú expresarla a tu manera que decir exactamente con puntos y comas lo que dice el libreto. Entonces, eso fue un ejercicio maravilloso, maravilloso. Fue una gran enseñanza, además, llegar a ese proyecto y tener como ese límite, pero ese límite lindo que te enseña respeto con el trabajo de los demás, con el tiempo de los demás. Entonces, Rosario Montes fue el libreto perfecto, impecable. Fue la visión del director, que es un trabajo increíble. Rodrigo Triana, y por último esa conexión que yo tuve con ese personaje, esa sensibilidad, esa ternura cuando me lo permitía, esa, como mi toque de la persona que soy yo. Les confieso que pues yo no soy más bien empírica, yo soy una persona que ha aprendido con la experiencia, con los trabajos. No tuve la oportunidad, me hubiera encantado haber tenido la oportunidad de entrar a una escuela, a una universidad, pero bueno, así no fue, fue de esta manera. Entonces todo fue como, sí, el libreto, la proyección y la visión del director y la conexión que yo tuve con Rosario, así se quedó ese personaje. Soy perfeccionista y también se los confieso, o sea, soy muy estricta conmigo misma. Y yo hasta que no me sabía esas canciones de arriba abajo y de abajo arriba hacia arriba, hasta que yo no me las aprendía perfectamente, yo no estaba tranquila. Entonces, ese fue un trabajo muy 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 minucioso, muy una entrega y una pero más bien no lo hacía tanto por la responsabilidad que yo tenía, sino era una cosa conmigo misma. O sea, yo necesito que eso sea perfecto, que sea perfecto, porque yo no me voy a sentir bien al verme que la música va por un lado y mis labios y mis gestos van por el otro. No, eso no me lo permitía yo jamás. De hecho, en un par de ocasiones, les cuento, por alguna razón llegaba la letra, me llegaba un día antes, y yo, ay Dios mío, ¿cómo va a ser? No, y había algunas letras que me las aprendía súper rápido y otras que no, y creo que esta fue una de esas letras que como que no hay mucha conexión de uno con lo que dice la letra, entonces es un poco más difícil. Y no, yo me inventaba cosas. Cuando era el pedacito de la canción, de la estrofa que yo no me sabía, yo me daba la espalda o hacía un giro o me ponía el micrófono en la boca, así completamente para tapar ese tipo de cosas. Pero no, yo me preocupaba muchísimo en que eso fuera perfecto, que yo me aprendiera mis canciones hasta un ¡ay! Todo era milimétrico. Y era una cuestión mía, una exigencia propia. Un amor así pasional, no lo llamaría enfermizo, sí el de ella con Armando, sí, ese sí era un poco tóxica esa relación, pero se adoraban de alguna manera, se querían muchísimo. Pero con Franco era ese amor pasional, ese amor, no sé cómo definirlo, pero era un amor real, un amor verdadero. De hecho, ella sacrifica al final, ¿no? Ella sacrifica, ella sabe que no es una mujer para él, y ella sacrifica ese amor por el amor que ella siente por Frank. Entonces es una historia súper linda, es un amor de esos, sí, un poquito triste y doloroso, porque
por diferencias sociales y por una cantidad de cosas, pues no pueden estar juntos, pero se amaron de verdad, se amaron profundamente.